Pues muy buenas a todos, aquí estamos, seguimos intentando recuperar un poco el tema de la partida de Baldur's Gate hasta el punto donde más o menos lo dejamos, ¿vale? Y eso nos lleva pues a seguir destrozando la guarida de los goblins en este décimo capítulo. Básicamente. Y tiempo y vamos a llegar con el mismo nivel al mismo sitio y nos dirán: no tienes el nivel suficiente. A mí no me han salido más misiones por aquí, ¿eh? Así que bueno, salvo visitar el, en fin, esto con el pícaro cuando ya no queden copy. Que se hacerlo. Bueno, ya no queden goblin, visitar todo el lugar sin place. Aye, aye.
Vamos, venir a por mí. Vamos, osos, ayúdanos. ¿Qué hacéis? ¿Atacáis o qué? Move. Ignis!
boots have seen everything. Arthi? Pardon the visit. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. I am aware. I foolishly left it vulnerable to this rabble. There's work to be done. That look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Escapé de la nave después de que me infectaran. Quizás interrumpió el proceso. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. ¿No es la magia típica de los azotamente para procrear? This is different. Altered. The magic used is beyond me. It's either not of this world or so ancient as to be lost to even nature's memory. Entonces todo ha sido en mano. I can't just snap my fingers. But I know where the solution almost certainly lies. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. ¿Me acompañas? I wish I could. But there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you. But if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Muy bien, ¿en qué puedo ayudar? My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. ¿Y
Entiende que me estás pidiendo que mate a una droga, ¿no? You drow relish turning on your own if there's something to be gained. Don't pretend otherwise. No todos los drow son como dices. Unfair of me, perhaps. But I've had few encounters with drow to make me think otherwise. Perhaps you can enlighten me. Con un oso druida cambia forma mirado, todo será mucho más fácil. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. Ven conmigo. So be it. May Sylvanas lend us nature's fury. Ya voy cargado otra vez, tío. Increíble, ¿eh? Que hay cofres, tío. Joder, macho, de verdad. Supongo que este cofre se llenaría si... si nos atrapaba. Cantidad de pociones y de historia, tío. ¿Llevarás provisiones tú? ¿Dónde están mis provisiones? ¿Dónde las meterá este tío las provisiones? Bueno, la moneda de alma llevará tú. Vale, que la mejor que la lleves tú. O 100 kilos, ¿eh? ¿Dónde están las provisiones? Y el saco de suministro. Que fíjate todo lo que lleva el saco de suministro. Lo llevará esta y yo confío en ella. Esta es la llave de la prisión. Coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target.
Prueba una. Well, it's not the kind of thing I'd like to squander, see? A soul coin is a person, in a way. A lost person, mind. But something that can be put to a really good use. Vale. Fuck yes. Now I just need something to sink my teeth into. Es carne humana y esas cosas, carne sospechosa no me voy a llevar, tío. No voy a hacer canibalismo, pero me llevo todo lo demás, evidentemente. Todo lo que sea comida va para adentro. Esto se podía vender. Aquí no va a haber nada de interés, pero... Joder, menos mal que no había nada de interés. Bueno, sigamos. Incoming. No time to waste. Forward.
Descansamos para tener todos mis hechizos. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? No tengo hechizos de curación. Where are you going? We have work to do. Enemies to kill. I'll wait here. Bolo, ¿tú por aquí? Something's on my mind. Dog pants through a ball held firmly in his mouth. He relinquishes the ball. It is well chewed and slick with drool. Tener una mascota siempre es agradable. ¿58? Un carajo, tío. Tiene que haber algo para que no sea 58. De 58 es una barbaridad. Sí, la selección automática, ¿quién la ha hecho? Ahora, 40 de 40. Descanso completo. Ha gastado 58, tío. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Mereció la pena intentarlo. You needed to see for yourself. And now you have. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. ¿Cuál es esa misión? The absolute aims are not yet clear to me, but its progress towards domination is clear. These parasites are more than a lithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the absolute. And believe it to be a god. That is how the cult of the absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you.
Entonces, ¿quién eres? It's complicated, but I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. ¿Dónde puedo encontrarte? No. It isn't safe. The power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. ¿Con qué comercias tú, tío? Yes, my friend. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and of course, your esteemed company. ¿Cómo has encontrado el campamento? Finding is my job, my friend. If there's anything in the world worth knowing, I assure you, I do. ¿Qué sabes sobre los absolutamente? Practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Me he enfrentado a uno. On the Sword Coast. Impossible. No solo me he encontrado con uno, sino que lo he matado. That can't be. Acabé con uno absolutamente en su propia guarida a bordo de un Nautilus. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Malestar. Es una forma de llamarlo. Es más como una especie de transferencia psíquica. Curious. Illithids, their technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers, unless. Are you familiar with the process of seramorphosis? That is what happens when a mind flayer parasite infects a living host. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. Chaqueta de benevolencia. Gracias, aunque no soy competente. Pero lo dicho, gracias.
Another visit from the Golden Paladin. It said we'll get the answers we need about the tadpole if we infiltrate the cult. Me parece bien. Indeed. We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Entiendo que tuviera tantas ganas de escapar. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. ¿Crees que seguirá yendo por ti? I don't know. You think she'd have more important things to do? Devils and their pride. Vale, vamos a ver una cosa. Las lealtades, ¿cómo andan? Muy bien. Creo que es la que mejor va. Va mejor que ella. Y mucho mejor que ella. O sea, creo que lo tenemos claro ahora mismo, ¿no? Con la que mejor afinidad tengo es con la Tiefling. Increíble, pero cierto. Bueno, vente conmigo. The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Ven conmigo. Very well. My claw. Venga. Vamos al lío, muchacho. ¿Dónde estoy? Ah, aquí al lado de la puerta. Esta puerta está cerrada, ¿no? Uno te lo vas a comer tú, porque te mato con ese, y el resto para este. Había que intentarlo. Mi turno. Dios, tío. Con un punto de vida, tío. Se aferran a la vida, que es increíble, ¿eh? Hijo de puta. Voy a poner aquí. Y desde aquí. A tomar por culo la bendición.
Hay que salir del fuego. ¿Le puedes dar con la espada? ¿Sí? Uno menos. Es más. Toma ahí. Te doy dos a ti. Y dos a ti. Y me alejo del fuego. Lejos del fuego. ¿Queda alguien más por aquí? ¿Tú? Voy para ti. ¿Quién más queda? ¿A este? Tactical. No llego, tío. Porque está en pausa, tío. Voy a atacarla desde aquí. Desde aquí sí la veo, ¿no? Toma. Ahí viene. Vamos para adentro. Enjoy this.
another parasite. Collect it. It might be useful. Open up. ¿40 de provisiones? Para adentro. Voy guardando. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Everything the tadpole has to offer. Everything it was, and everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. En comparación, el martillo este es mejor que el arma que tiene ahora mismo. Esta hace 2 de 12 y el martillo hace 6 de 15. Es más útil ella con el martillo, ¿eh? Por cierto, yo tengo aquí otro parásito, ¿no? Es que no sé exactamente lo del parásito para qué. De momento tengo 1600 y pico de experiencia, pero no sé para qué. No tengo muy claro para qué sirven los parásitos, tío. Y yo tenía otro, ¿no? Por algún lado. Ya no me acuerdo dónde lo tengo, pero creo yo que yo tenía. No lo veo, tío. ¿Te lo di a ti el parásito o qué? No, no. Creo que no. ¿A ti? Vamos a ver qué más cosas tenían esta gente antes de seguir viajando. Estáis contentos con el descanso corto, ¿eh? La madre que os parió. A ver qué hay por aquí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Todo lo que sea comida. Para mí, la comida luego escasea una barbaridad. Así que todo lo que sea coger comida. Hostias, puta. Hierro infernal, amuleto de herido de Selune, bota de pauso rápido, 500 y pico de oro.
Sí. Y un montón de cositas que he cogido. A ver, guante de zapalo del gruñón. Tirada de fuerza más uno. Bota de paso rápido. Selune no creo yo que sea muy útil para ella, pero bueno. Fuerza más uno, tío. Ostras, es que merece la pena que ella lo tenga. Poco vamos embruteciendo un poquito los personajes, ¿eh? Y con Hierro Infernal, que esto viene muy bien para cuando lleguemos a Puerta de Bardur poder ayudar a esta muchacha. ¿Qué más hay por aquí? Creo que hay una escalera que sube, pero no sé dónde llega. A llevar aquí arriba. Tú intenta aguantar, no caer, no caerte y a ver qué tiene ese cofre. Toma para ti. Toma para ti. Tengo pociones de todos colores, tío. Lo importante es luego saber usarlas. Aquí hay una caja, pero no me la señala. Vale, vámonos. Yo creo que hemos terminado, ¿eh? Que en la sala no había nada más. Lo cual está bastante bien. Hemos cogido un montón de comida, pero un montón. Y hemos cogido algo de armamento. Así que voy contento. Justo cuando estoy llegando al final de este capítulo. Que entra ella primero. Vale, pues pasa por aquí. Venga ya, ¿en serio vas a sacar una puta pifia? Que lo hemos compensado con este crítico. Come on.
contraataque que le ha lanzado, tío. Ahí viene la Drow. Me toca. Me salgo del ácido. Y... Me queda aquí, ¿vale? Vamos ahí, la Drow está ya prácticamente muerta. ¡Tía! ¡Vaya crítico! Praise Sylvanas. No, that's not right. Praise you, my friend. The Grove owes you a debt beyond measure. Killing's never my first choice, but those three were too dangerous to leave alive. He cumplido. Let's get out of this pit, firstly. Return to the Grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Vaya Drow, bolsa de alquimia, saco de campamento, cianuro. A ver, armadura de seda de araña, bota de zancada, más provisiones, otro espécimen de azotamente. Guantes de cuero Drow. Vale, vamos a ver. De todo lo que has pillado, la bota de zancada para ti. Esto no sé sino que pero me lo quedo. Vale, el espécimen lo hemos cogido, pero el espécimen no está aquí. Curioso, oye.
Yo cojo los especímenes y los especímenes desaparecen de mi inventario. Es que no están. Bolsa de alquimia, saco de campamento, pero el espécimen ha desaparecido, ¿eh? Es que no lo entiendo, ¿por qué desaparecen, tío? No, que desaparece, que desaparece. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Aparte de jarrones y demás. ¿Hay comida? Sí, estoy obsesionado. En este juego estoy obsesionado con encontrar comida. Eso es una poción de curación que me la voy a coger ahora mismo para mí. Perfecto. Un mapa de guerra. Nords. Los Nords podrían ser chulos de derrotar. Líquido chispeante. Me lo quedo. Pasa que yo ya el tema de botas, creo que todos. Tres cargas de relámpago. Ira. La ira a mí no me sirve. Entonces esto se lo voy a dar a ella. Y me voy a quedar yo esto. La ira a mí no me sirve, pero a una bárbara le viene muy bien la ira. Y estas botas de pies ligeros, corremuros, le pueden venir muy bien a un ladrón. La cosa ahora es. ¿Esta qué mierda es, tío? El ojo escudriñador este de los cojones, tío. Aquí no hay mucho más que mirar. O sea, la Drow tampoco tenía muchas cositas aquí, ¿eh? A lo mejor en la sala de al lado, pero lo que viene siendo aquí dentro no tenía nada del otro mundo. Fíjate. ¿Qué va? Esta sala ya la he investigado yo. Había una puerta, una, ¿no? Que no habíamos sido capaces de abrir, un par de puertas que no habíamos sido capaces de abrir, ¿no? Porque si tú miras el mapa, ves que hay una puerta. Que creo que hay sitios que no hemos podido investigar para nuestra misión. Vamos a ir a la arboleda. Ya la volvemos. Seblor está ahí arriba. Intenta hablar con el herrero primero. A scout just reported. The goblin's leadership has been decimated. We might escape this place yet. I hear you are the one to thank. I'm grateful. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it.
Gracias. It's not enough, but it's all we have. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Corga. As for us... No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Nos vemos allí. Esto marca una misión, pero esta misión está hecha. Y aquí queda la de la Guillaki. ¿Qué podemos cruzar otra vez para ir a arriba? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Volveremos para el tema de la fiesta. Y así no se me alarga más, que ya llevo una hora y 10 minutos otra vez. He dicho que sí, pero pasa de mí. Muchísimas gracias a todos por seguirme. Nos vemos en el siguiente, que será el 11. Hasta la próxima. Adiós. Thank you.